Thank Hola amigos. Bienvenidos a Zona Live, espacio dedicado a temas de educación y emprendimiento, con ustedes, Maggie Morales. Muy buenas noches queridos amigos y amigas, bienvenidos a esta tu Zona Live. Un espacio dedicado a temas deportivos, educación y emprendimiento. Recuerda conectarte con nosotros todos los días jueves, 20 horas 30 hora Ecuador. Si deseas formar parte de este espacio, solamente oh. debes escribirnos a nuestras redes sociales que en nuestro en vivo están saliendo. Visita nuestras páginas que estamos gustosos de que seas parte de nuestra comunidad. El día de hoy hablaremos sobre emprendimiento y conoceremos un poco más de nuestro invitado especial, Quijos Fruit. El Ecuador, por supuesto, se ha caracterizado por ser un país de emprendedores y de acuerdo con el último estudio del Monitor de Emprendimientos Global Ecuador 2021, señala que el 15% de los adultos son propietarios de un negocio establecido, lo que posiciona a nuestro país como uno de los más emprendedores del mundo. Así es, los emprendimientos deben ser sostenibles, sustentables, socialmente responsables y amigables ambientalmente y buscar la innovación para que se mantengan durante mucho tiempo. De esto y mucho más hablaremos el día de hoy, esas experiencias, cómo nace cada uno de estos emprendimientos. Es por eso que quiero darle la más cordial de las bienvenidas. El día de hoy contamos con la presencia de Patricia Rodríguez. Patti, bienvenida. Muchas gracias. Ella es directora de Quijos Fruit. Por supuesto, la recibimos con un fuerte aplauso. ¡Oh! Patti, bienvenida, muchísimas Hola. gracias por estar con nosotros. Qué gusto de Hola. Hola, Maggie, gracias por la oportunidad, gracias por la invitación para hacer conocer un poquito más de nuestro emprendimiento y de nuestro producto. Se les agradece muchísimo. Pati, cuéntanos desde dónde nos estamos mirando. <laughs> bueno, mi nombre es Patricia Rodríguez y soy la propietaria de la marca Quijos Fruit, que es una pulpa de fruta. Natural. Nos encontramos ahorita nosotros en la Amazonía, en la, en la provincia del Napo, en el cantón Quijos, que es de donde nosotros elaboramos nuestro, nuestra pulpa, nuestro producto. Ajá. Les saludamos entonces a todos nuestros amigos que se encuentran allá y que ya nos están mirando, y mira qué bonito, porque ahora podemos nosotros eh, justamente tener esta relación a través de las redes sociales y nos parece fantástico. Es por eso que el día de hoy, en base a su experiencia, a su trabajo, al emprendimiento, vamos a conocer. Mm. Patti, ¿cómo nace Quijo's Fruit? Bueno, Maggie, te cuento que nosotros nacemos más o menos hace como unos nueve años. Eh, eh, somos una empresa familiar, digo, porque con mi padre sembramos... Eh, naranjilla y tomate de árbol que es eh, esa fruta se da muy bien aquí en esta zona la naranjilla el tomate de árbol la guayaba eh, se da muy bien no sé si es que es por, por el suelo los suelos húmedos pero se da una una especie de fruta muy eh, muy nutritiva inigualable prácticamente entonces nosotros sembramos eh, con mi padre eh, naranjilla y tomate de árbol. Pero la verdad es que Hijos Frut nace por una, digamos, adversidad de la vida. Nosotros vivimos en una zona que es muy lluviosa. Entonces, el momento que teníamos nosotros que, eh, que, que cosechar, nosotros ya habíamos llegado a la cosecha, sembramos con todo el cariño, con todo el amor, habíamos invertido, habíamos hecho un crédito para poder sembrar. Con mi padre habíamos hecho un crédito de cinco mil dólares en ese tiempo, que para nosotros era bastante. Entonces empezamos a con ese dinero sembramos tomate de árbol, naranjilla. Llegó el tiempo de cosecha y fue un invierno tan duro Maggie que que cerró todas las vías. Hubo derrumbos, cerró todas las vías. Entonces todo el digamos el esfuerzo todo lo que nosotros teníamos, la fe, la esperanza de cosechar nuestro producto, de vender, se fueron al piso. No teníamos manera de sacar nuestra fruta, se iba a podrir, mucha gente se, se le dañó, dio a los animales, a los animalitos la fruta. Entonces yo decía, no, no, es que no nos puede pasar eso, algo debemos hacer. Entonces, lo que nos imaginamos en ese tiempo y lo que se nos ocurrió fue congelar congelar la fruta. Entonces congelamos la fruta de una manera muy artesanal en ese tiempo, ¿no? Era para que no se nos dañe el producto. Entonces congelamos la fruta, echamos en unas funditas, bueno, eso sí, en casa, lo hicimos con, con todas las medidas y todo de seguridad, y congelamos. Entonces, la segunda parte era ponernos a vender. ¿Dónde? Y digo yo, por suerte. Eso fue una suerte porque en ese tiempo se empezó a construir aquí en, en esta zona eh, Coca-Codo Sinclair, no sé si es que ustedes... Eh, entonces, empezó a construirse eso, sí. Y vino mucha gente. De aquí nosotros, de donde nosotros vivimos, al Coca-Codo Coca nos queda media hora. O sea, era muy cerquita donde estaban eh, eh, haciendo ese trabajo, ¿no? Entonces, yo cogí mis, mis pulpas, mis funditas, y me fui a ofrecer, había mucha gente, habían caterings ahí, me fui a ofrecer. Entonces, eran los, los bueno, eran chinitos los que estaban ahí en, en el catering, ¿no? Y no tenía, o sea, yo no les entendía y ellos no me entendían. Entonces, yo era que le ofrecía la pulpa, que era una comunicación. Nos faltaba la comunicación. Entonces, ellos me decían, no, 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 no. Entonces yo decía, ¿cómo más puedo comunicarme con ellos y decirles, bueno, Maggie, para no hacerte largo el cuento, cuatro veces me dijeron que no, cuatro. Entonces yo decía, bueno, si me van a decir a mí que no, que sea porque probaron y no les gustó y me dicen no, pero estaban diciéndome no sin probar mi producto. Entonces me hice amiga de la chica que hace los jugos y eso y preparé un jugo y les di y dijeron, ah, sí. En ese tiempo, Maggie y nosotros este, estábamos procesando más o menos 100 kilos a 300 kilos, que era lo que nos daba nuestra cosecha, ¿no? Para no perderla. Entonces, cosechábamos y procesábamos, cosechábamos y procesábamos. Entonces, me dijeron, necesitamos. ¿Cuánto tienes? Eh, 300 kilos. Necesitamos 5 mil. Entonces, ese fue un boom para, para mí, ¿no? Wow. ¿Y ahora uh -huh. de dónde? qué sé? ¿Y ahora? Entonces, ¿qué pasó? Me tocó hipotecar mi casa y sacar un crédito más grande. Compramos máquinas, hicimos, eh, eh, adecuamos un lugar para, para empezar a procesar y poder alcanzar los... los lo que nos pedían, ¿no? Lo, el requerimiento que teníamos y ese fue como decirte la patadita que nos dieron a nosotros para para impulsarnos a a, a empezar a procesar y empezar este negocio. Entonces vimos que igual, o sea, que eh, darle valor agregado a nuestra fruta fue fue lo que nos ayudó prácticamente, fue lo que nos ayudó y lo que nos sacó adelante. Entonces, eso te cuento de, de, de cómo nació Quijos Fruit, ¿no? Más bien nació como, no como un proyecto, sino que nació como una adversidad, pero, pero hay que hacer. Uno nunca se debe dejar decirte, me falló y se quedó, ¿no? Hay que buscar la manera de hacerlo. Uh -huh. Imagínate que esta necesidad, ustedes como familia, al inicio en interno eh, conversaban, decía, y ustedes tienen sembrío, ustedes tienen eh, la fruta, y por supuesto tienen lo más importante, ¿no? Porque todo el mundo consume tomate, todo el mundo consume naranjilla. Quiero preguntarte, ¿cuáles son esos productos que encontramos en Quijos Fruit? A ver, Maggie, como te conté, nosotros habíamos empezado con con nuestras frutas que teníamos, ¿no? La naranjilla y el tomate de árbol. Pero a medida que nosotros fuimos creciendo, fueron eh, más los, las necesidades de nuestro cliente. Entonces nos pedían más sabores, más variedad y empezamos también um, a procesar la guayaba, que es fruta de aquí también de la Amazonía de esta zona, que también, eh, como te dije, es son frutas este, únicas aquí son únicas. No sé si eso te digo sea por, por el clima, pero tienen un valor nutricional único. Entonces empezamos a, a, a variar un poco más, a dar un poco más de, de variedad a los clientes. Entonces ya no solamente consumíamos nuestra pulpa, sino que ya comprábamos a nuestros vecinos, a la gente de aquí de la zona, comprábamos eh, la fruta para procesarla. Entonces empezaron con tres sabores, luego cuatro, pero bueno, en la actualidad tenemos 21 sabores, eh, de los cuales nueve son de aquí de la Amazonía. Ahora estamos, eh, estamos eh, recién empezando con la chonta, recién sacamos la, la documentación, notificaciones sanitarias, y vamos a empezar a hacer pulpa de chonta. Ya hemos hecho unos mostreos y nos fue muy bien, a la gente le agradó mucho. Entonces vamos a empezar con chonta y con arasá, que es de aquí de, de la zona. <laughs> eh, la chonta, ¿cómo es la chonta? El arasá sí lo he probado. ¿Y la chonta? A ver, la chonta, ¿cómo te digo? La chonta pareciera así como una papita, ¿ya? Pero tiene unos valores nutricionales fantásticos y también tiene este, energéticos energéticos. Nuestros indígenas aquí caminan, laboran y siempre están tomando la chicha de chonta. Entonces nosotros hicimos una, una pequeña investigación y mandamos al laboratorio también y la chonta tiene energéticos. Entonces eso es lo que les hace a la gente trabajar y trabajar. O sea, tomarte una, un, una, un juguito de chonta es, es como tomarte un, un B220 más o menos. Ajá entonces nosotros estamos ahorita ahorita estamos incursionando en esta nueva fruta que es de aquí de, de la amazonía propia de la amazonía uh -huh. y qué bonito en ese sector privilegiado han tenido ustedes la oportunidad eh, de ofrecer estos productos? A otras, ¿A otras provincias, en otros lugares, se encuentra este producto en, en los centros comerciales, en los supermercados? Ah, sí, Maggie, mira, de un principio nosotros eh, vendíamos solamente aquí en la zona, en la Amazonía, primero en la provincia, nos, nos expandimos luego un poco más a toda la Amazonía, a todas las provincias de aquí la, de la Amazonía. Nosotros entregamos a Catherine eh, de aquí de Petroleros. Entonces, luego se nos dio la oportunidad, eh, conocimos eh, un, hicimos una alianza, digamos, estratégica con AI y nos postulamos, ellos eh, lanzaron eh, un, una postulación, ¿ya? Entonces nosotros participamos en esta postulación y eh, gracias a Dios eh, nos ayudaron a que nuestro producto salga a nivel nacional. Ellos vinieron a visitarnos y vieron que nuestro producto podía salir a nivel nacional. Teníamos todas las, las documentaciones en reglas, eh, teníamos todos los eh, eh, documentos necesarios para hacerlo y también eh, nuestra planta eh, tiene también la capacidad productiva para, para poder salir afuera. Entonces, con esta alianza estratégica que hicimos con el AI, eh, nos ayudaron ahora en la actualidad. Eh, estamos eh, vendiendo también en todos los supermercados del Supermaxi, Megamaxi, en Quito, en Guayaquil, en Cuenca, en Manta. Nos encontramos ahora. Y eh, Dios mediante, próximamente estaremos también en el TIA. Esperemos que sea muy pronto porque estábamos nomás esperando unos empaques. Entonces, eh, posiblemente también estaremos en, los, en las tiendas del día. Uh -huh. Qué maravilloso. Me imagino que durante toda esta experiencia, Pati, ¿tú, ¿a qué te dedicabas? Porque esto es una necesidad, nació de una necesidad. Pero ¿a qué te dedicabas? Eh, ¿Te tocó aprender? ¿Te tocó contratar gente? Decir, bueno, nos vamos a organizar, probemos primero nosotros. Maggie, mira. Este, yo era antes, eh, trabajaba, tenía un trabajo normal, común y corriente, como todo el mundo. Pero la diferencia que yo fui madre soltera, soy madre soltera, entonces la necesidad de ver a mi hija crecer y que yo no pueda estar al lado de ella, porque obviamente nosotros estábamos en el oriente y yo tenía el trabajo en, en la ciudad, en Quito. Entonces... Eh, sabía que mi hija estaba creciendo y no estábamos juntas, no estaba, me estaba perdiendo eh, el crecimiento de mi hija. Entonces renuncié a mi trabajo, renuncié, renuncié a mi trabajo y dije, me voy, voy a hacer algo allá. Entonces cuando vine nuevamente aquí, bueno, voy a hacer algo, ¿qué hacemos? Empezamos a, a sembrar la fruta que te cuento y fue más bien por, por ese impulso de madre de estar cerca de mi hija, de verle crecer, de ayudarle, de, de guiarle. No quería que ella crezca sola, porque ella estaba creciendo aquí con mis padres. No quería que pase eso. Entonces llegó un tiempo en que, en que mi hija, no es que me reclamaba que esté aquí, pero me dijo, mami, ¿cómo quisiera que tú estés en esta presentación? Se presentaba de algo. ¿Cómo quisiera que me mires o que me veas? Y, y mi corazón, te juro que se me estremeció y dije, no, no más. Yo tengo que verle crecer a mi hija, tengo que guiarle, tengo que estar al lado de ella en, en, en eso, en la niñez, en la adolescencia, en la juventud, en todo, la, en, en todo momento. Entonces eso hizo que yo renuncie y me venga nuevamente a ver qué voy a hacer. Tengo que hacer algo que me permita este, trabajar y estar al lado de mi hija. Y eso fue lo que hice. Uh -huh. Y mira qué resultado, porque estás en todas las cadenas más grandes del país y eso es maravilloso. Por favor, yo ya voy a pedir, porque a mí ya me mandaron mi pulpa, yo ya voy a pedir que se ya tengo mi juguito por ahí, que siempre es bueno. Eh, quiero preguntarte algo, porque tuvimos una temporada muy fuerte, la pandemia. Ay, Afectó tu emprendimiento, afectó la producción, afectó tener al equipo de trabajo. Cuéntanos cómo fue este proceso y cómo están saliendo de esto. A ver, Maggie, como te había contado, yo soy madre soltera y no es que desde ahora eh, trabajamos solo mujeres, sino que trabajamos solo mujeres desde que empezó Kijos Fruit, porque yo sabía la necesidad que tienen las madres solteras de 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 alimentar a sus hijos, de estar al lado de sus hijos. Entonces yo cuando dije, bueno, cuando cuando necesité dar trabajo, dije, tiene que ser madres solteras como yo. Entonces empecé con una, una madre soltera y empezamos a trabajar, luego fueron dos, luego fueron tres, ahora somos siete. Entonces yo sé la necesidad que tienen todos. En la pandemia bajaron las ventas Obviamente, como a todo el mundo nos pasó, que nuestras ventas se bajaron y a todo el mundo les, les golpeó. Eh, puedo decir, puedo decir yo que gracias a Dios nosotros somos eh, un producto que da alimento y que el alimento no, no, puede, no puede parar, no puede esperar a nadie, ¿verdad? Entonces, nosotros teníamos que dar... Eh, en los campos petroleros, los campos petroleros tampoco pararon, pero obviamente que nuestras ventas bajaron más o menos el 60%. Y en ese tiempo nosotros, bueno, como digamos, como empresarios podíamos decir gracias a una o dos personas porque estábamos en pandemia y, y, y nos, o sea, teníamos esa potestad de hacerlo, ¿no? Pero yo pensaba en todas las chicas mías, todas necesitamos todas. No podía yo hacer eso. Tenemos las, las ventas bajas, pero bueno, vamos a subsistir. ¿Qué hacemos? Todas las ventas que tenemos, en ese tiempo no ganamos. Nadie ganó. En ese tiempo nos mantuvimos. Entonces, todo lo que vendamos vamos a dividir para para todos. Nadie se va a ir de aquí. Pero lo poco que vendamos o lo mucho que vendamos se mantiene para todos y todos vamos a comer y todos vamos a subsistir. Gracias a Dios no perdimos, no ganamos, nos mantuvimos y estuvimos todas, no tuvimos necesidad de sacar a nadie ni, ni nada por el estilo. Y, y ya, pues aquí estamos. <laughs> uh -huh. Qué bonito eso, porque eh, más allá de tu trabajo, de tu forma de pensar, también piensas en el otro. Y es por eso que ahora... Tienes, un, me imagino, un equipo grande de trabajo. Estás en redes sociales y nos hemos dado cuenta que estos productos van a seguir saliendo, porque es verdad, el alimento no podemos dejar de, de comer. Eh, nos Así piden es. los. Esta forma de hacerlo pulpa es muy fácil, es práctico, lo elaboran ustedes al inicio, me imagino, y ahora ¿cómo hacemos? ¿Tienen una instrumentación adecuada? ¿Debe quedar bien cuánta cantidad de para que se mantenga la fruta empacadita? ¿Cuáles son esas cosas que, que, que queremos saber? Porque a veces nosotros solamente cogemos, compramos, lo preparamos, pero no sabemos de este esfuerzo del emprendedor de tener maquinaria, instrumentos, de tener la persona indicada que me diga está muy bien así, la pulpa. ¿Cómo es este proceso? A ver, Maggie, mira, este nosotros, bueno, cuando, no, cuando yo empecé eh, y, y vi que este era un, un proyecto bueno, que la, la fruta de aquí era una fruta excepcional para hacer pulpa, entonces mi hija, mi, mi, mi chiquita que ya estaba grande, eh, salía a la universidad, ¿no? Entonces ella eh, se encaminó, ella ahora es ingeniera en alimentos y es la técnica de nuestra fábrica. Entonces, ella se encarga paso a paso de, del proceso de, nuestro, de nuestra pulpa. Entonces, trata de hacerle, eh, de procesarle lo mínimo. Es mínimamente procesada nuestra, nuestra pulpa para que no pierda las, las, eh, los componentes naturales, digamos, ¿no? Los valores nutricionales de la, de la fruta en sí. Entonces, tratamos de hacer, eh, de procesar lo mínimo que se pueda, ¿no? Obviamente que es, todo esto empieza desde la cosecha. Como te dije, nosotros tenemos aquí, mira, atrás de nuestro producto están mucha, mucha gente, empezando desde los productores, porque ahora ya nosotros ya no somos productores de, de fruta. Entonces, nosotros ahora compramos a nuestra gente, a nuestro valle, a nuestra Amazonía. Entonces, eh, empezamos de eso, de, de que... Eh, empezamos a, a copilar la fruta de todos nuestros pequeños productores, luego eh, clasificamos, vemos cuál es la fruta apropiada para, para hacer pulpa y sigue un, una serie de procesos, ¿no? Pero eso te digo, Maggie, tratamos de que los procesos sean buenos y mínimamente procesados para que para que la fruta mantenga la, el valor nutricional, digamos, la pulpa mantenga el valor nutricional. Por eso es nuestro empaque. No sé si es que tú le miras aquí nuestro empaque. Nuestro empaque aquí, eh, nosotros tratamos de hacerle eh, visible. ¿Sí ves? Entonces solamente tenemos nuestro logo en, en el centro y luego le hacemos visible para que la gente mire que es un color natural de una fruta. Entonces, eh, no, nosotros no le tapamos ni nada, porque hay veces que uno se destapa el producto y, y miras que no es una fruta natural. Entonces, nosotros tratamos de, de que nuestro empaque sea, bueno, hicimos que nuestro empaque sea visible para que la gente mire y, y vea lo que está comprando. Eso, Maggie. Uh -huh. Qué importante me encanta todo esto qué bonito porque estás dando más trabajo porque nos cuentas todo el proceso y ahora la familia pues es, tienen han tenido que prepararse para mejorar también eh, y darnos de esa calidad vamos a invitar a todos nuestros amigos a toda la comunidad que está ya presente a través de nuestro en vivo a que haga preguntas si tienen alguna pregunta para Patti, representante de Quijos Fruit, lo pueden hacer en este preciso momento. Mientras tanto, tengo unas buenas recomendaciones para todos ustedes. Les recordamos a nuestros seguidores que si desean adquirir productos tecnológicos como cámaras web, parlantes, audífonos, cables USB, entre otros productos tecnológicos, solamente puedes encontrarlos en mundoexpress.es. No te vayas a olvidar. Arroba mundoexpress.es. Estamos en nuestras redes sociales, en Instagram, en Facebook como arroba mundoexpress.es. Si deseas en cambio un buen café y unos hermosos arreglos, los puedes encontrar en GIG Dulce Café. Estamos en redes sociales como arroba. GG Dulce Café en Instagram y por supuesto también en Facebook. Encuéntranos ahí. Vas a encontrar la historia del café, cómo nos encantan los ecuatorianos el café y por supuesto cómo también lo disfrutan las demás personas y de diferentes provincias y países. Para los padres de familia que nos están mirando, queremos invitarlos a que Experimenten algo diferente con sus niños. Si tienen algún problema al momento de hablar, al momento de eh, aprender, pues les recordamos que tenemos un profesional que les va a ayudar con terapia de lenguaje y aprendizaje. Puedes encontrarnos en redes sociales como arroba Maggie Morales Terapeuta, en Facebook, en Instagram y consejos pequeñitos, tips para los padres de familia en TikTok. En Export Arte Ecuador puedes encontrar los mejores productos y servicios con calidad de exportación. Artesanías de nuestro país, así es del Ecuador, representadas en cada una de sus cuatro regiones. Capacitaciones a muchos de nuestros emprendedores que los vamos a ir preparando en el proceso de la exportación de sus productos. Los invitamos entonces a que nos sigan en nuestro canal de YouTube. También estamos en Instagram y, por supuesto, en Facebook como Export Arte Ecuador. Por supuesto, en, el, en live capacitaciones, siempre hay un curso ideal esperando por ti. No puedes perderte. Síguenos en nuestras redes sociales, comparte porque todo lo bueno se comparte. Continuamos con nuestra invitada especial, Patti Rodríguez de Quijos Fruit. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Patti, cuéntanos eh, una anécdota que has tenido durante todo este tiempo del de, de emprendimiento. Eh, ¿Cómo ya te vas reconociendo las personas? Porque eso de que los chinitos no te entendían, pero que le brindaste un jugo magnífico. Has tenido reclamos, has tenido... ¿Qué ha pasado durante este tiempo? ¿Cuál es esa anécdota que quieres contarnos? Bueno, la anécdota esta más grande que tengo es la que te conté de los chinitos, que no nos entendíamos, que me decían, no, 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 eh, no porque no sabían lo que ellos, eh, lo que tenían, ¿no? Pero hasta que yo misma fui a hacer el jugo y les dejé un vaso y tomaron, entonces, y fíjate que yo tengo nueve años en este emprendimiento y ellos son nueve años mis clientes, ¿no? Han ido de lugar en lugar y me llaman, ¡Pati, trae la pulpa! ¡Pati, trae la pulpa! Cuando ellos me decían, no, 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 quita, quita, no. Entonces, eh, ellos son eh, mis clientes más, eh, ¿cómo te digo? Más largos que he tenido. Mis, mis nueve años son clientes hasta la actualidad. Ellos están ahora en, en, en Ecuacorriente, es en una, eh, por Zamora, y hasta allá les llevo yo las pulpas. Entonces, nueve años estamos juntos con, con los chinitos que me decían que no. <laughs> Ay, de ahí, y luego hay muchas más este, anécdotas, eh, pero esa es una de las, de las que más me sirvió, de las que me impulsaron y que siempre me acuerdo. Ajá. Dentro de la producción de pulpa, ¿cuál es la que más se vende? Eh, bueno, sabemos que tienen una variedad eh, de pulpa de fruta, pero ¿cuál es esa la que dice, se acabó rápido, necesito más, enviemos más, hagamos el pedido? ¿Cuál es la que más consume? Maggie, mira, este, nosotros tenemos 21 sabores y tenemos tal vez una política de venta que nos ha hecho que todos nuestros sabores salgan y no tener, bueno. Hay ciertos sabores eh, preferidos, ¿no? Unos dos o tres sabores que son preferidos, pero tratamos de que todos nuestros sabores salgan porque eh, hay mucha gente que, que siembra variedad de productos, ¿no? Por ejemplo, no puedo decir, eh, voy a vender solo tomate de árbol. Y la señora que, 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 que cosechó el, el, la, la guayaba o la que cosechó la guanábana. Eh, no va a vender. Entonces nosotros hemos optado una política de, de venta, digamos, de dar eh, eh, un precio estándar a varios sabores. Si es que nos compran, por decirte, cinco sabores o seis sabores con la misma cantidad, por decirte, cinco de, de mora, cinco de frutilla, cinco de tomate de árbol, nosotros damos a un, a un valor estándar no le alzamos ni le bajamos y damos un valor estándar y eso nos ha servido mucho para que todos nuestros productos roten y todas nuestras mamitas y todos nuestros agricultores puedan vender entonces pero sí sí hay ciertos sabores que son requeridos por, por la gente que es del, eh, preferidos digamos que es la mora la guanábana el coco son las, los, las frutas que más se venden, o sea, las que más salen. el guayaba de aquí de la zona les gusta mucho también, la naranjilla. Eh, de hecho, en el Super y Mega Maxi, eh, que te había contado, nosotros tenemos los sabores de, de naranjilla, de guayaba, guanábana y piña, que son eh, de aquí de nuestra zona. Esos son los que nosotros distribuimos en, en el Super y Mega Maxi pero las que más salen eh, son estas la que te digo mora coco pero tratamos de que todas roten no para que todas to, todas todo el mundo pueda vender también quiero uh -huh. probar las nuevas quiero probar la chonta quiero probarla ya muy prontito sí muy prontito ya casi estamos con los empaques listos nos están entregando tal vez la semana que viene los empaques y justo como nosotros en nuestra, nuestro territorio, en nuestra Amazonía, estamos en época de chonta, entonces es muy probable que más o menos en el transcurso de la semana que viene y la otra, y estemos con la producción de chonta. ¿ja? Perfecto. ¿Han exportado sus productos? ¿Están en planes de hacerlo? Sí, este, de hecho, hicimos ya una primera exportación, una exportación pequeña, más bien fue un mostreo para ver cómo cómo este, llegaba nuestra, nuestro producto en el exterior y mandamos a Nueva Jersey. Eh, de hecho, nosotros ya tenemos nuestra, nuestra certificación FDA que nos permite ya sacar nuestros productos afuera y los empaques justamente que estamos esperando es ya con todas las, eh, con todas las especificaciones que exige la FDA que estén en, en inglés y en español, que estén onzas y cosas así que exigen. Entonces, nuestros empaques ya están muy pronto por venir. Sí tenemos ya unos un, dos clientes que están muy interesados en que nosotros ya con estos empaques empecemos ya um, a exportar. Esperamos que en el próximo mes eh, se dé ya esto. Estamos ya con todos los trámites, los papeles, las fundas, los empaques y todo. <laughs> Esperemos que Dios quiera, salgamos ya muy pronto. Por supuesto que va a salir muy bien, dejando siempre uh -huh. el nombre de, de nuestro país en alto. Así es, así es. ¿Crees, Patti, que durante todo este tiempo la capacitación ha sido importante? Porque yo me imagino que debieron aprender mucho, debieron haber equivocaciones, errores, y tuvieron que capacitarse. ¿Es importante? Obvio saber? que sí, obvio que sí, sí Magui. La capacitación y el aprender... El, el, el leer, el tratar de, de ver cómo es esto, de aprender lo otro y de capacitarse, es muy importante, es muy importante, va de la mano con desarrollar tu producto. Por eso es que te cuento, cuando yo empecé, obviamente yo estaba con los ojos cerrados, estaba con los ojos cerrados, hicimos pulpa de manera artesanal porque necesitábamos salvar nuestra cosecha, pero con el tiempo necesitábamos aprender necesitábamos aprender, necesitábamos eh, indagar, ver qué más se puede hacer, cómo se puede conservar más el producto, o no sé. Entonces, por eso también te digo que, que mi hija también fue de la mano con esto, ¿no? Ella estudió también ingeniería en alimentos y era justamente por, por seguir aprendiendo, por seguir conociendo nuestro producto. Es muy importante y gracias a Dios te digo, este, Maggie, eh, en este actual, o sea, ahora, actualmente, en este actual gobierno, nos han dado mucho, muchas eh, herramientas, digamos, para capacitarnos. Eh, nosotros tenemos ahora mismo un mentor en la, en, planta, en la planta que nos está guiando para la exportación, nos va guiando. A ver, esto es lo que les falta y nos van capacitando y nos van guiando, que es muy importante para, para las microempresas. Eh, hay veces que, que una capacitación cuesta mucho y las microempresas o los, o los, o los negocios pequeños todavía no tenemos la, la capacidad para de pronto eh, ver una persona que gane mil dólares, dos mil dólares, todavía no tenemos esa capacidad de, de contratar a una persona. Eh, que nos capacite así, ¿no? Y las capacitaciones cuestan mucho. Entonces, eh, en el actual gobierno nos han dado esta, eh, digamos, estas herramientas para capacitarnos. Eh, siempre están pendientes, por ejemplo, el Arsa, el, el, um, el, el Mipro, el Ministerio de Producción, el, AI, el ICA siempre han estado están pendientes de nosotros es como un apoyo que yo yo al menos siento en mis nueve años no he sentido este apoyo que siento ahora ahora me siento más segura me siento apoyada justamente nosotros eh, recién ganamos un concurso del ica y nos van a, a colaborar y apoyar también con eh, un cuarto frío que nos necesitamos para ampliar nuestra producción para exportar ellos vinieron y miraron y dijeron bueno esto es, estas son las necesidades de tu fábrica entonces tú necesitas eh, más capacidad de producir de, de, de almacenar vamos a ayudarte con un cuarto frío entonces ese, ese esa ayuda siento ahora yo de este gobierno igual nosotros tenemos aquí a nuestra a nuestra prefecta de, de de aquí de la de nuestra zona del napo que está muy comprometida con la, con la producción con la industrialización y nos ha apoyado mucho muchísimo entonces eso sí yo yo te digo que he sentido como un apoyo esta vez me he sentido apoyada por el gobierno que si esto yo hubiese tenido hace nueve años capaz yo hubiera caminado con, con pasos más grandes me entiendes pero ahora lo tengo y, 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 y lo estamos aprovechando. Obviamente que estamos también retribuyendo porque nosotros está, eh, pagamos nuestros impuestos al día igual. Eh, tratamos de, ojalá Dios quiera que cuando eh, exportemos podamos hacer otro turno, podamos dar más empleo a la gente, podamos tener tres mujeres más, tres madres solteras más trabajando. Entonces, todo eso va... Eh, es, es un engranaje, ¿me entiendes? Es, es un engranaje que nos hace avanzar, avanzar, avanzar. Es, es un trabajo de todos, en equipo. Uh -huh. Magnífico, me encanta escuchar eso. Eh, de seguro les va a ir muy bien. Pues, gracias. Marco Quintama, excelente espacio. Saludos desde Guayaquil, un lindo sector de nuestro bello Ecuador. Quijos, felicidades. Por acá nos preguntan. Excelente exposición de Patti. ¿Se podría realizar un producto de pulpa de frutas con miel de abeja, con miel de abeja pura? Me refiero a un producto unificado, pulpa de fruta en miel de abeja. Nos preguntan eso. Mira, lo que te contaba de un principio, nuestro producto es natural. Nuestro producto no tiene agregados, no tiene azúcares, no tiene nada de agregados, y se lo puede, eh, por eso nosotros le promocionamos también como una materia prima, no solamente para hacer jugos. Entonces puedes hacer postres, no sé si viste también que hicieron un flan riquísimo, hacen, hacen este, helados, flanes, pasteles, porque nuestra pulpa también puede ser utilizada como materia prima. Entonces, si va con miel, pues. Sería de, de hacer eh, el experimento y podríamos ver cómo nos va, ¿no? Yeah, puede Perfecto. ser... Um, ajá, sí. ¿Qué les puedes decir a los emprendedores que recién están iniciando con su proyecto? ¿Qué consejo les darías? A ver, mi consejo es que uno cuando uno se empieza, se empieza con muchas ganas, muchos... Eh, eh, digamos, eh, anhelos. Y en el transcurso a veces como que te encuentras con barreras, como que las cosas no fueron así, pero la perseverancia, hay que seguir, buscar maneras de, de seguir, buscar eh, puertas, golpear puertas. No importa que te digan, ve, estás vendiendo juguitos, como me decían a mí, no importa. <laughs> Hay que seguir, hay que ser perseverantes, hay que amar lo que, lo que uno hace. Entonces, y también eh, es muy importante eh, lo que estábamos hablando, ir, eh, digamos, eh, de, de acuerdo a lo que tú haces, irte eh, preparando, ir aprendiendo, porque eso es muy importante para que tu producto sea bueno. No es solamente tener las ganas y, y, y ya tienes que, de, debes tener el conocimiento también, las ganas y el conocimiento. Porque, por decirte, te, te cuento algún, una anécdota chiquita, yo alguna vez también dije, bueno, voy a hacer hamburguesas. Yo soy mala para cocinar, malísima. Obviamente, ¿cómo me iba a ir si no me gusta cocinar? Entonces, todo tiene que ir acorde a lo que a ti te guste, a tus, a tus habilidades, a tus gustos y... y y aprender y no dejarse y seguir, seguir luchar por los sueños de uno. Uh -huh. Eso es lo más importante. Qué bonitas palabras. Muchísimas gracias. ¿Dónde te encontramos? Porque yo en redes sociales ya te encontré. Así uh -huh. que invitemos a toda la gente a que sigan consumiendo también producto ecuatoriano, lo nuestro, nuestras frutas, que ayudemos también a la empresa. Eh, uh -huh. eh, redes sociales. A ver, ahora nos pueden encontrar en, en Facebook como Quijos Fruit, en, o si no como mi Facebook personal, Patricia Ivonne Rodríguez, que también tengo ahí muchas cosas de, de, de nuestra empresa. En, en como es en Instagram, estamos como Quijos Fruit S. Estamos en Twitter también como Quijos Fruit, TikTok. Quijos Fruit también. Entonces, nos pueden encontrar igual eh, en Mega Maxi, Super de Guayaquil, Cuenca, Quito, Manta y aquí en toda la Amazonía. Muchísimas gracias. Queremos invitarte que no sea la primera ni la última vez que se encuentren con nosotros. Sabemos que eh, los emprendedores tienen grandes cosas, son quienes dan la cara son quienes eh, luego se convierten en grandes empresarios. Así que auguramos muchas buenas cosas para ustedes, que, que salga el nombre del Ecuador, que sigan aportando también a nuestro país, que es muy importante, y que sigamos consumiendo, por supuesto, Quijo's Fruit. Muchísimas gracias, Pat. gracias. Gracias también Maggie, gracias por el espacio a ustedes también para hacer conocer nuestros productos. Eso también es de mucho, de mucha eh, validez, de mucha valía para nosotros los microempresarios, los empresarios. Espacios como los que ustedes prestan. Te agradezco muchísimo la, inv la invitación. Uh -huh. Gracias, Patti. Queremos agradecer también a todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Eh, nos acompañan de la provincia de Santo Domingo de los Áchilas. Gracias, Guayaquil. Gracias, Cuenca. Eh, recuerde siempre darnos un like. Eh, cada jueves tenemos sorpresas, premios, emprendimientos. Tenemos historias de vida, compartimos con cada uno de ustedes también lo que hacen nuestros emprendedores, la gente que está participando en nuestro país, las personas que no se han quedado quietas y que tienen sueños grandes. Así que recuerden seguirnos en redes sociales, estamos para apoyarnos unos con otros, somos live capacitaciones. Mati, muchísimas gracias, será hasta una próxima oportunidad. Gracias, gracias también. Chao, adiós. Gracias. Le recordamos a nuestros seguidores que el objetivo de Live Capacitaciones es ayudar a todas las personas a resolver estos problemas a través del servicio de capacitación, consultoría, seminarios, asesoría y PO Training. Te invitamos a inscribirte y a vivir la experiencia Live. No se olviden de darnos un like. Sigan compartiendo, síganos en redes sociales, estamos en LinkedIn, en YouTube, en Facebook, Instagram, Twitter, como Live Capacitaciones. Recuerda conectarte la próxima semana. Estaremos con algo nuevo, una historia de vida, una historia de otro emprendimiento. 20 horas, 30 hora Ecuador. Gracias a todos nuestros amigos que siempre están conectándose con nosotros. Si deseas formar parte de este espacio, solamente tienes que escribirnos a nuestras redes sociales. Recuerda. Live capacitaciones. Un fuerte abrazo digital. Nos vemos hasta la próxima semana. Soy Maggie Morales y recuerda, vive la experiencia live. Muy buenas noches. Live Capacitaciones, Consultorías, Seminarios, Capacitaciones, Asesoría o Training en las áreas de Comercio Exterior, Contabilidad, Finanzas, Formación, Diseño Gráfico, Marketing Digital y otros. Live Capacitaciones, Aprende, Emprende y Triunfa.